Micromensajes Agropecuarios, un segmento con recomendaciones para el productor agropecuario de la zona. Prácticas de seguridad de la toma de fuerza. Hay muchas maneras de reducir el riesgo de lesiones con la toma de fuerza. Aunque no sean siempre fáciles de realizar, estas prácticas de seguridad ofrecen protección para la mayoría de los tipos de enganches. Zambas para bailar, chicha y aloja. Mantenga todos los componentes de la toma de fuerza bien protegida y resguardada. Pruebe regularmente los protectores de la línea de transmisión, moviéndolos y girándolos para estar seguro de que no se han atorado al eje. No acercarse a la toma de fuerza funcionando. No trabajar jamás sin la protección de la toma de fuerza. No llevar ropa suelta, cadenas o pelo largo suelto. Desenganche la toma de fuerza y apague el tractor antes de bajarse a limpiar, reparar, dar servicio o ajustar la maquinaria. Minimice el maltrato del eje de la toma de fuerza haciendo lo siguiente. Evite doblar muy cerrado porque prensa el eje rotatorio entre el tractor y la maquinaria. Mantenga el pliegue al mínimo. De poder, aleje gradualmente y evite ajustar por demás los embriagues en máquinas que tienen ejes de arranque. Asegúrese de que la transmisión de la toma de fuerza esté bien encajada en el eje corto de fuerza del tractor. Mantenga las juntas universales en fase. Condiciones que debe reunir el escudo protector para que sea seguro. Estar siempre en buen estado. Soportar un peso alrededor de 120 kilogramos sin deformarse. Los trabajadores deberán verificar estas condiciones cada vez que el tractor vuelve a alguna tarea de mantenimiento o reparación de la toma de fuerza. Los esperamos de lunes a viernes con otro mensaje para mejorar su producción.